Hola, hola, mis Aragón Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Pues yo muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más en un nuevo video. Y pues bueno, hoy les traigo un video muy especial porque es una mega colaboración a la cual me invitó mi amiga Claudia González del canal Claudia González. Si no la han seguido, pues los invito a que se suscriban a su canal. Y pues bueno, hoy les traemos un tag de colores y este tag consta de 15 preguntitas nada más. Así que bueno, comenzamos. Aquí las tengo apuntadas, chicas. Esta vez no me las aprendí porque apenas lo estoy grabando rápido. Así que bueno, les voy a leer y contestar lo primero que se me venga a la mente. Y bueno, número uno, mi color favorito. Mi color favorito antes era el azul. Pero digamos que cuando estuve embarazada de Matías, me empezó a llamar mucho la atención el color verde. Entonces yo amo el color verde y el color azul. No puedo elegir entre esos dos. Realmente me gustan mucho los dos colores. Aparte que son de la naturaleza. Bueno, segunda pregunta. Mi color no tan favorito, que esta ya se la saben muchas de mis suscriptoras, y es el color morado. A mí realmente no me gusta el color morado. Pregunta número 3, ¿qué color predomina más en tu ropa? Es el color negro y siento que uso mucho también el color rosa, me gusta mucho el color rosa, pero no es como que mi favorito, pero en mi ropa sí, siento que tengo mucha ropa rosa. Número 4, ¿de qué color es tu fruta favorita? Y pues bueno, es el plátano, es amarillo. Número 5, ¿de qué color es tu esmalte favorito del momento? Pues me gusta mucho el color nude en las uñas de las manos y el color rojo. Y les comento, no me gustaba el amarillo, odiaba el color amarillo. Y se ha vuelto uno de mis favoritos también en los esmaltes y en la ropa. De hecho también me gusta el color amarillo, pero casi no tengo. Sexta pregunta. ¿De qué color es tu fragancia favorita del momento? Es rosa, creo que es la de... ¿cómo se llama? La de Arabella, la de Tu Belleza... ¿Viste a la Moda? ¿Algo así? ¿Viste a la Moda? Tu Belleza, ¿cómo se llama? Flowers, no sé, algo así. Aquí les dejo la imagen porque se me olvida el nombre de esa fragancia. Pregunta número 7. Menciona la primer canción que se te venga a la mente con el nombre de un color. Pues es la de Azul de Santa RM, que es rap. Me gusta porque es una canción que le dedica a su hija y su hija se llama Azul. Pregunta número 8.
¿De qué color es la blusa o vestido que traes puesto en este momento? Bueno, pues como ven, es negra. Número 9. ¿De qué color es tu labial favorito del momento? Pues sería el nude, que es el que nunca me ando quitando. Y pues me gustan mucho los tonos rosas. Los que son los nude y rosas son mis labiales favoritos. Número 10. Si tu nombre no fuera el que tienes y tuviera que ser un color, ¿cuál sería? Sería azul. Me gusta mucho el nombre de azul. Incluso luego digo, cuando tengo una niña le voy a poner azul, pero no, no sé. No lo sé. No lo sé. Igual y a la mera hora pues como que cambio de parecer. Décima pregunta, no ya. La 11. ¿Color de lencería favorito? Sería el negro y el azul rey. Me gusta mucho el azul rey. Número 12. Si vivieras en un mundo de un solo color, ¿cuál elegirías? Ay, no sé. Estoy entre el verde y el blanco, porque el blanco me transmite mucha paz. Entonces sería así como que, ay, bien tranquila, bien fresca, no sé. Y el verde por la naturaleza, me imagino mucho oxígeno, muchas plantas, no sé, me imagino que estaría muy, muy padre que todo fuera verde. Pregunta número 13. ¿Jamás me teñiría el cabello de qué color? Yo creo que color lila. No me gusta el color lila. Todavía el morado igual y sí me lo pintaría morado, no tendría como que problema, pero lila no, porque ese ya se vería muy clarito, entonces como que no. ¿De qué color es tu flor favorita? Pues son amarilla porque son los girasoles, me gustan mucho los girasoles. Y última pregunta, ¿qué tonalidad prefieres? ¿Pastel, neón o darks? Pues prefiero los dark, que son pues colores oscuros. Yo siento que me queda mejor ese tipo de tonos, aunque igual también los pastel no tengo problemas, pero me quedo con los darks. Y pues bueno, chicas, esto por este tag de colores. Espero que les haya gustado. Coméntenme aquí abajo ustedes en qué respuestas coincidimos, qué color les gustaría que fuera su mundo si tuviera que ser de un solo color. Pues bueno, que tengan un excelente día, tarde, noche. Y pues muchas gracias a todas las que participaron en esta colaboración y a las que me invitaron. Que tengan un bonito día. Bye.